Welcome to El Rancho Texas, San Luis Potosí, my father's hometown. Today I have the honor of exploring my roots from San Luis and learn more about my dad's life before he migrated to the United States. We'll be showing you around town, hear some of my dad's childhood stories, and also talk about the devastating effects that the global pandemic left on this rural town. But we'll also be celebrating life, as today is my cousin's quinceañera. So let's go. My name is Kevin and today Jenny is behind the camera and we are Eat Baila Travel. If you're looking for travel guides, food vlogs, or off the beaten path locations in Mexico, then you're in the right place. Most importantly, we're on a mission to connect with our Mexican roots and find a home in Mexico, which makes today's video extra special. So make sure to subscribe and hit the little bell so you don't miss out on any of our adventures. My dad's hometown is called Tejas, a rancho located outside of the city of San Luis Potosí. It's a small rural town with a population of less than 300 people. I asked my dad to tell me his story. Mi nombre es Lino Frausto. Tuve 6 hermanos y 3 hermanas de mi madre. Mi papá se llamaba Inocencio Frausto y mi mamá se llamaba Concepción Tapia. Y pues, somos de aquí del Rancho de Texas. ¿Qué se siente regresar a tu Texas natal? Realmente muy bonito. ¿Sí? Aunque ya no hay la gente que yo estaba esperando a ver. Pues ya no hay, ya la gente ya no está aquí, la que yo conocía. Pero o sea... Mira, aquí, allí fui sin la primera comunión yo. ¿Qué es lo que te sigue causando como la emoción de volver a regresar? O sé que el 2020 fue un año muy pesado y... Pues dime, cuéntame. Bueno, sí, es interesante porque ya ves gente diferente, pero me gusta porque aquí nací yo. Aquí nací yo, ahí en la casa que para mí, ahí nací yo, aquí fui a la escuela, aquí me hice la primera comunión, acabé la primaria aquí. Ajá. A los 17 años me fui de aquí. ¿Pero por qué te fuiste de San Luis? Me fui de San Luis porque ya toda la gente, mi mamá se murió, ya las cosas no estaban bien, pues nueva familia, y ya en lo que yo hacía aquí ya no estaba cuadrando ya. Porque mi papá se volvió a casar otra vez. Y pues no había mucha química con la nueva señora ahí y el negocio iba para abajo y mi papá culpaba a María y a Pancho de que el negocio, que por culpa de eso el negocio iba mal, cuando era por otro lado, había fuga de dinero por otro lado. Entonces yo dije, yo era el jefe, yo era el manager de la tienda, ¿me entiendes? Entonces ya no había ninguna razón por estar ahí en la tienda yo. Ya no había. Entonces dije, papá, me voy porque aquí no hay ningún futuro. Entonces me fui con mi hermano para Chicago. A los 11 años de edad que yo tenía cuando mi mamá se murió. Y de aquí me esperé como 6 años más y me fui para Matamoros. Me regresé otra vez para atrás, me fui para Monterrey. Y de Monterrey ya regresé para atrás a San Luis. Y ya cuando mi hermano me llevó para allá, para Chicago en enero de 1976. La vida de rancho, pues, si vives bien y te portas bien, la vida es muy natural. Es muy buena porque es muy natural la vida aquí. Aquí respiras aire limpio. Y con mi abuelo, todos esos, aquí cosechábamos ajo, maíz y frijol. Y comías productos de aquí, que es muy importante porque ya hay pura química, ¿me entiendes? Es muy interesante vivir en un rancho, pero si sabes hacer, si tienes tú un objetivo. ¿Sí? ¿Entiendes? Uh-huh. Si no tienes un objetivo, aquí vas a pararte borracho, vas a tomar y todo eso. Entonces, no hay futuro. Our first stop on this tour is to my late uncle's house, my dad's older brother, Jesus, who died from COVID within 24 hours of his wife, who also lost her life to COVID. ¿Y aquí qué es? ¿Aquí dónde es? Aquí es la casa donde vivía mi hermano Jesús en paz descanse. This house is special for me because when we used to come from Chicago to San Luis, siempre llegábamos aquí a esta casa y mi tía estaba lista ya torteando. Y nos hacía de comer el fogón, sí, hacía unos frijoles, unos nopales bien ricos. Mis recuerdos de San Luis Potosí siento que siempre han sido aquí en esta casa. Esta casa, sí. We took a few moments to remember how the house has changed, reminisced to the pictures on the wall, and then we continued a few doors down to my dad's childhood home. A ver, es un entendimiento que yo no entiendo. ¿Cuál es tu casa? ¿La verde o la blanca? La original casa tuya es la blanca. Aquí nací yo. Ahí naciste tú. En esta casa yo. My dad was 11 when his mother died, and when my grandfather remarried, he bought the house across the street to live with his new family. Pero lo curioso es de que técnicamente tú vivías acá con tu familia y luego la otra familia nueva estaba acá, ¿no? Después ya, eso ya fue después. It's something I always struggled to understand, but I guess it makes sense now. He found a way to stay close to his first 9 children while building a new family with his second wife. My dad's childhood home was last inhabited by his brother Jose Frausto, who also died from COVID in 2020. His partner now looks after the house. Let's hope she's here so we can take a look inside. ¿Cuántos años tienes que no entras a esta casa? Ay, canijo. Ya, muchos. Ahorita vamos a entrar a tu casa por primera vez en mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí. ¿Hay gente viviendo ahí? Sí. Pero no sale nadie. Oh, acá. ¿Qué onda? ¿Puedo entrar? Y a ver, para darnos un tour de tu casa. No, pasa, vieja. Es tu casa, pues. Ven acá. No cambió nada, ya se cayó toda. Sí, ¿verdad? Sí. Aquí en esta esquina. En esta esquina había dinero enterrado. ¿Ah? Sí, había dinero enterrado. Mi mamá estaba dormida ahí. Mi papá le dice, dale concha, levántate. Vino un señor de California que buscan dinero, y metió un aparato ahí y dio con el dinero. Entonces mi papá dice, ándale concha, levántate que ya encontramos el dinero. Dijo, no, deja eso por la paz. Entonces, déjalo, no. Sacaron una olla, pero como mi mamá no se levantó, era pura ceniza. Sí. Se la comió la tierra. Si no es para ti, no es para ti. The money's still buried there. Nice. Treasure hunting here. It's still there? Sí. ¿Aquí era qué? El cine. El cine. Yeah. Hollywood. Sí. ¿Cómo? Mira, había un señor que se llamaba Don Presiliano. No sé si te acuerdas tú. Que venía a dar cine aquí. Ya no conocí ese señor. No, sí. Ese señor daba cine aquí. Nosotros le rentábamos la casa. Nos pagaba 10 pesos por rentar la casa para el cine. ¿En qué año? Como en los 71, 70 por ahí. Ajá. Ya llegaba, se paraba ahí, la proyección estaba ahí y aquí estaba la pantalla blanca ahí. Ahí estaba, se miraban ahí, mucha gente de sus sillas sentaban aquí. Wow. Pero la barra pagaban 2 pesos por entrar. Sí, era más alta porque la pantalla era toda blanca y pagaban 2 pesos por entrar. Sí. Sí. Y había un chamalo que era primo mío, que era Baldomero. ¿Te acuerdas de Baldomero? ¿El negrito? Sí, ¿lo conoces? Ese me escondía abajo de la cama, venía aquí temprano, se escondía abajo de la cama, dijo, no digas, estoy aquí, no te preocupes, echaba la colcha hasta abajo así, porque miraba que no hubiera gente. ¿Y te sneak in? Sí. Vendíamos cerveza y mi papá le daba la botana de cueritos y levantaba el cine en friega. Sí. Llegaba al cine y empezaba la música, ya estaba anunciando que ya empezaban en 5 minutos la película. Pero mucha gente se enojaba porque no tenían películas de balazos. Querían películas de balazos. No querían acá de romántica, no querían pura película de fuera de balazos del oeste. We're going to take a short break from my dad's story to go to church. It's time for my cousin's quinceañera mass. This is my cousin Marlene, and today we're celebrating her 15th birthday. A quinceañera is a special milestone in a young lady's life. It's a symbol of her transition into womanhood, and the entire town comes together to celebrate her. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Fine. Fine, very good. Yes. Muchas gracias por venir. We have some time before the big party begins, so I asked my dad to continue his stories. Éramos 6 hermanos, empezando con Juan, Jesús, Nicho, José, Lino y Pancho. Las hermanas Socorro, María y Juana. En total de la familia fuimos 9. O sea, ya Juana se murieron 4. Pancho se murió de un infarto que le dio. Y pues, Nicho pues, tenía problemas con el intestino y diabetes y todo eso. También se murió hace 3 años. Y pues mi hermano José se murió de COVID. Jesús de COVID. So we're at the cemetery here in Tejas, San Luis Potosí. The year 2020 was a very rough year for our family. We lost several family members to COVID. This small town of El Rancho Texas actually lost 22 people. and it has a population probably of less than 300 people. So we haven't been here in a really long time. My grandma, my grandfather, and most of my uncles are here. So this might be very emotional. Okay, este panteón se inauguró el día 6 de noviembre de 1968, cuando sepultamos a mi madre aquí. Un tío de ella donó el terreno para hacer el cementerio, porque había uno, estaba por la parada de más adelante, en un pueblito más adelante, ya estaba lleno de ya no había campo para sepultar gente ahí. Entonces mi tío donó este terreno para que hicieran el cementerio, y la primera que sepultamos aquí fue mi mamá, en noviembre 6 de 1968. Después ya le siguieron 12 angelitos, y ya después de 12 angelitos vino un adulto. Vino el padre César, dijo eso. Digo que esto ha cambiado mucho, porque antes era una cúpula chiquita. Chiquitita. Para mi abuelita, y ahora establecieron todo esto así en grandote, y está muy interesante. Sí, está muy bonito, porque antes estaba muy chiquita la capillita. Nomás le cubría lo que era lo ancho, no, menos así lo ancho. Y muy chiquita, estaba cayendo, estaba deteriorándose, y Jaime y Misael hicieron este proyecto aquí. Y gente les ayudó con dinero, yo también les ayudé con algo para este proyecto, pero quedó muy bonito. Y ahora lo que veo es de que tienen nichos, como se llaman nichos como para poner cenizas, para otra gente, para si alguien quiere quedarse ahí, para la familia. Tienen todas sus llaves, mira. Wow. Para mí aquí está la del cuino, ahí están las cenizas del cuino, y no sé, las de nicho, no sé si las dejan a poner aquí, no sé, pero quedó muy bonito el proyecto este, está muy bonito aquí. Y si algún día, pues todos vamos a morir, ¿verdad? Claro, ¿tú dónde quisieras estar aquí o...? Bueno, si todas las familias se quedan nada en Chicago, me quedo en Chicago. Pero ¿cómo se va a hacer si yo ya estoy acá en México con Jenny? Ahí es donde empieza la controversia. Ahí va a haber un poquito de un debate, ahí va a ser un debate, porque... Pero por eso es mejor... A mí me gustaría quedarme aquí, pero sí, pero muy, no es... Después ya no va a venir a verme nadie. ¿Nosotros sí? Nosotros sí. Este es mi hermano Pancho. Este es. Hace 10 años, afortunadamente, el más joven hermano de la familia, se murió de un stroke. El 50% de la gente que está aquí es familia, ¿verdad? Sí. Sí, todos casi todos. Entonces, cuando tú vivías aquí en el rancho, nunca tuviste novia, ¿verdad? No, pues todos familiares. Aquí está Tato. ¿Aquí? Aquí está Tato, Vicenta y Tato. This specific altar is an uncle and an aunt who tragically passed away from COVID within 24 hours of each other, and this is the first time being able to come and visit them. I'm like really impressed at all these altars and how much this cemetery has changed from the first time that I visited. There's some extravagant altars. It's emotional. It feels sacred. I hope to come back here and spend Dia de los Muertos or Noche de Muertos to be here with family and be able to spend some time here with them, because these are my ancestors, and you know, I feel like I belong here on that day. It's party time. Como ya nos bañamos, estamos listos para la fiesta. Y'all ready to see how Rancho Texas throws it down? Let's see. Let's go. This is huge. Do you see the stage? This is like music festival quality stage equipment right there. Ponemos, ¿qué dices? Saludos. Hola. Hola. Oh, Chavis. ¿Qué onda? What's up, my friend? How are you? Ya. Say hi to the camera. A los barridos, a los reunitos, a los feos y a todos. Es todo. Para eso venimos. Es todo. Just so you know, Bad Bunny's gonna be performing here tonight. Okay. Let's see this outfit. So I finally came dress appropriate for one of these kinds of events. You know, you got the cowboy hat, I had the sweater, but then I forgot the boots. I forgot my boots, bro. I like him. Soy Vicente Tapia, aquí del Rancho de Texas. Bienvenidos. One thing I could appreciate about small towns, my family, is the sense of community. This stadium was built about 10 years ago and it was all a collaboration between all the families. It's here in Rancho Texas from Tapias, Fraustos, and a bunch of Mendozas, a bunch of different families enjoy it. And now it's a place for quinceañeras, weddings, you know, concerts, and a bunch of other things. And this is impressive. Jaripeos. And kids' playgrounds. It was wonderful to catch up with family, not just from San Luis, but family that came in from all over Mexico and the United States to be here today. But it was an extra special blessing to hug my great aunt Juanita, whom I haven't seen in decades. For tonight's menu we have asado de bolas, which is kind of like a mole that they do here in central Mexico, and arroz and barbacoa. El asado de bolas está buenísimo. This music is called Huapango, super popular in San Luis Potosí, and if you can't already tell, my family loves it. So everybody ate, and everybody changed into from their dress to their ranchero with jeans and boots outfits, and everybody's anxiously waiting for this concert to start, I mean, the baile to start. If you think this is like a super oversized, extra stage, well, yes, you're right, it is. It's Grupo Legitimo, they're a pretty big deal. This group actually has been playing here in Tejas and the surrounding ranchos for some time, and as they grew and got bigger, they kind of still stayed true to their roots, just like us, and Eat Baila Travel, so we're super excited to see it. Look at this awesome stage, it looks like Bad Bunny's about to jump off and throw a whole concert here. El aplauso para que tú sabes. But before the dancing can begin, the quinceañera ceremony commences with her coronation and first dance as a woman with her grandfather. Meanwhile, Kevin's dad is the happiest man at this party because he has Kevin by his side. The dancing kicks off with fireworks on the dance floor. These are called Toritos, an arrangement of fireworks in the shape of a bull, and it's common in Mexican celebrations. It really helps light the party up and get people going. This party's just getting good, but first we have an important question to answer. Why is this town called Texas? Este es mi tío Juan Mendoza Leja, y él nos va a contar por qué se llama Texas, Texas. ¿Por qué se llama Tejas? ¿Por qué se llama Tejas? Tejas. Bueno, a ver, explícanos. Según la historia de mi abuelo Melitón Leija, que hace como 20 años que se murió, aquí donde hoy es Tejas había un manantial de agua que se llamaba el Ojo de Agua. Ahí. Entonces aquí era reunión de los vaqueros porque las vacas del ejido, de la hacienda de La Pila, venían a tomar agua al río. Mi abuelo era el vaquero de la hacienda de Coahuila. Uh-huh. Y tu bisabuelo, Don Reis, ese era el vaquero, el encargado de la hacienda de La Pila. Mi abuelo vivía ahí atrás de la capilla de la Virgen de Guadalupe, pero no se llamaba Tejas aquí. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Arroyo de Cóporo. Arroyo de Cóporo. Coahuila hay aproximadamente 2 kilómetros. Aproximadamente a 1 kilómetro, como a la mitad, hay una milpa que se daba mucho maíz de Tejas. La tierra como que le sentaba muy bien a esas plantas. Pero sí se llamaba la milpa maíz, o sí se llamaba el maíz, no, de Tejas. Maíz de Tejas, le llaman maíz de Tejas, no sé cómo le llaman en otras partes. Para entender, ¿a dónde vas? Voy a la milpa de Tejas. Ah, voy. Entonces así se le fue desarrollando el nombre. El nombre y entonces aparte se fue quedando que la milpa de Tejas se nombra todavía la milpa de Tejas. Pero aquí le pusieron como para identificarse Tejas. Oh. The thing about parties in El Rancho, everyone's invited. The entire town plus neighboring towns. There were easily over 800 guests at the dance. There are still many more stories to tell, so I look forward to coming back and collect more. If you made it this far, thank you so much. Don't forget to leave a like and a comment and let me know what you thought about this video. Se cuidan, se bañan y nos vemos hasta la próxima. Chao.